Muy buenos superhéroes, bienvenidos al canal. Toca nuevo vídeo de análisis porque regresan los miércoles de estrenos de Marvels al fin. Estábamos deseándolo. Nos dejó Loki hace ya más de un mes. Queríamos nuevas dosis de contenido Marvel y así ha sido. Hoy, 11 de agosto, se ha estrenado la serie animada What If, que llega a España bajo el título ¿Qué pasaría si? Un título que sí, sabemos no es especialmente acertado, podríamos haber mantenido de los cómics, pero bueno, sea como sea, tenemos el estreno de esta serie animada que ya estaba haciendo ahí las delicias de muchos con las diferentes promos que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas. Para quien no lo sepa, esta serie, aunque ya si estáis viendo esto es porque habréis visto seguramente el episodio, porque lo vamos a desgranar y ahí nos lo cuentan también. Pero bueno, es una serie animada que nos viene a contar historias alternativas, relatos alternativos del universo cinematográfico Marvel, si determinados acontecimientos, generalmente uno en particular, hubiese ocurrido de manera diferente, provocando la alteración completa de la realidad, por lo menos del universo tal y como lo conocemos. Y esa es la idea de este primer episodio que, como ya dijeron hace bastante tiempo, va dedicado a Capitana Carter, es decir, a mostrar una historia diferente, alternativa, en la que no fue Steve Rogers quien se convirtió en el Capitán América, sino que en su lugar fue Peggy Carter, dando así pie a Capitana Carter. Tenemos así este primer episodio que dura aproximadamente unos 30 minutos, así limpio, y vamos a, como siempre, como hago con todos los análisis, a comentar qué ocurre en él y a compartir mi opinión de este primer capítulo de un total de 9, porque recordemos que la serie animada, aunque iba a tener, bueno, originalmente iba a tener 20, después dijeron que iban a ser 2 temporadas de 10, y recientemente se ha aclarado que finalmente van a ser 2 temporadas de 9 episodios cada una, así que nos quedan pues aproximadamente 2 mesecitos mal contados de contenido semanal de What If. Y nada, dicho esto, aviso de spoilers, dentro intro y comenzamos. El episodio llega bajo el título en España de ¿Qué pasaría si la Capitana Carter fuese la primera Vengadora? Y es que este episodio es prácticamente un calco de la película de 2011 de Capitán América, El Primer Vengador. De hecho, es que si os podéis ver la película de 2011, es que este episodio es un calco literal, solo que cambiando determinados acontecimientos, lo cual es una maravilla. Así, no comienza exactamente igual que la película, pero bueno, se ahorra, ¿no?, toda una parte, porque van directamente al momento en el que tenemos el momento que provoca la alteración en la realidad. Y eso ocurre en el momento del laboratorio, cuando están a punto de someter a Steve Rogers al tratamiento del suero del supersoldado. ¿Qué ocurre? Que ese momento de sabotaje que ocurre en la película, que ocurre a posteriori de que tenga lugar la transformación de Steve, aquí ocurre unos segundos antes. Hay una explosión, hay un tiroteo y ahí acaba Steve Rogers herido. Por lo tanto, no puede someterse él al suero, al experimento. Y Peggy Carter, en un arrebato, porque saben que es un ahora o nunca, porque si no el experimento no se va a poder llevar a cabo, se somete a sí misma a este experimento. Así da lugar a una Peggy Carter que está pues mucho más musculosa, mucho más grande, igual que ocurre con Steve Rogers en la película del 2011. Es decir, Peggy Carter deja de ser Peggy como tal y tenemos a una mujer mejorada físicamente. ¿Qué ocurre? Que esto provoca problemas dentro del ejército. Estamos hablando de la década de los 40. Las mujeres no están bien vistas y no creen que sea Peggy quien tenía que haberse sometido al experimento, y el coronel Flynn se opone completamente a usar a Peggy Carter como un arma en esta batalla contra los nazis, lo que provoca lógicamente también el enfado de la propia Peggy. En paralelo, Johann Schmidt va haciendo sus propios planes, porque como sabemos él es realmente Cráneo Rojo, él va buscando el Tesseracto, y eso es algo que descubren Howard Stark y Peggy Carter, que él, la Hydra, la división científica de los nazis, va detrás de una fuente de energía tal que con usarla pueden destruir pues prácticamente una ciudad entera, pueden destruir el mundo, y por tanto deben evitarlo, algo con lo que no coincide demasiado el coronel Flynn, porque cree que esa batería realmente no supone una amenaza tan grande.
Quedándose pues en tierra, Howard Stark le propone a Peggy utilizar un traje y un escudo que él ha mejorado para recuperar el Tesseracto. Y eso es lo que hace Capitana Carter. Tenemos un momento en el que Peggy Carter, esto lo hemos visto bastante en las promos, invade, o mejor dicho, detiene un convoy que es donde va Sola, que es el que está llevando ahora mismo el Tesseracto. Y tenemos la primera manifestación de los poderes de Peggy. Vemos cómo está mejorada y podemos ver al Capitán, bueno, iba a decir al Capitán América, a la Capitana Carter, como nunca hemos visto antes al Capitán América casi en las películas. El formato de animación es mucho más barato y permite un despliegue visual mucho mayor de lo que hemos visto en el UCM. Es cierto que hemos visto al Capitán América peleándose y usando el escudo de una manera maravillosa y majestuosa, es decir, eso hemos podido disfrutarlo afortunadamente en las diferentes películas del Capitán América. Pero en la primera película de la de 2011 no hubo tanta acción como por ejemplo esta escena que hemos tenido aquí. Tuvimos una escena muy, muy, muy próxima, pero aquí se ha notado que hay mayor despliegue a nivel animado y han podido deleitarse durante bastante tiempo enfrentando a Peggy a diferentes nazis, aunque evidentemente estos no eran amenaza alguna para ella. Así recupera el Tesseracto, se lo lleva al coronel Flynn y le convence de que están en una guerra, que hay una batalla ahí y ella debe participar. Él le responde con que ella es una simple agente y ahí Peggy da un golpe en la mesa y dice, vale, pues me das un ascenso y creo que con Capitana estaría bien. Y a partir de ahí ya sí podemos empezar a hablar de Capitana Carter. El episodio hace mucho hincapié en lo que es la figura de la mujer en los años 40. De hecho, hace un par de días la actriz Hayley Atwell comentaba por su Instagram cómo este episodio venía a mejorar la representación de la mujer en el mundo de los superhéroes. Y aquí se pone de manifiesto, ¿no? Pero ya no es tanto en el mundo de los superhéroes, sino a nivel de la sociedad, porque incluso hay un momento en el que Peggy y Steve mantienen una conversación, porque a partir de aquí, como que Peggy empieza a destacar aún más dentro del ejército. Ella empieza a realizar misiones y tiene un mayor respeto dentro del ejército. Y le comenta a Steve que ya no necesita esforzarse pues para que la escuchen o para que sus opiniones por lo menos se tengan en cuenta o para saber siquiera que ella está en la habitación. Y ahí Steve le dice, para que te respeten, ¿no? Yo creo que eso es un fiel reflejo de lo que ocurría en aquella década y yo creo que Marvel ha querido intentar aquí también mostrar ese reflejo que es algo que a lo mejor no estuvo tan presente en la película de 2011. Me parece un acierto porque además está muy cuidado las dosis que nos dan de eso, es decir, son unas pequeñas pinceladas, nos dejan ahí algunas ideas, pero no es algo que sea el tema central del episodio porque tampoco debe serlo. Entonces creo que está llevado de una manera muy elegante, muy fina y lo considero un acierto en la ejecución. En paralelo, como ocurre con la película del 2011, vemos también el rescate a Bucky y a los comandos aulladores. Ocurre exactamente igual, solo que es aquí la Capitana Carter quien debe ir a esa misión. Llega a la instalación en donde está Bucky, lo rescata. Y lo que pasa es que al salir pues se ven rodeados y piden apoyo aéreo. Y aquí es donde tenemos el gran momento de Steve porque aparece como el Machaca Hydra o el Hydra Stomper, que es este robot o mejor dicho esta armadura que ha creado Howard Stark en claro paralelismo con Iron Man, pero alimentada por el Tesseracto. Podemos así tener a los dos héroes que son los que van a provocar que se salve básicamente o que se gane la guerra contra los nazis. Sin embargo, para acabar con ella deben detener a Cráneo Rojo, al líder de la división Hydra de los nazis, porque él es realmente la verdadera amenaza. Descubren que van dentro de un tren, mismo tren que vimos también en la película del 2011, lo invaden y el primero en entrar es Steve, que descubre que realmente todo era una trampa y es un tren lleno de dinamita. Justo al momento en el que entra Steve, les da tiempo a avisar a los otros para que salte del tren y explota con Steve dentro. Tenemos ahí un momento similar al que tuvimos en 2011, solo que aquí quien cae al vacío no es Bucky, es Steve. Todos se van de allí con la pérdida de Steve sobre sus hombros, todos están bastante cabreados por la situación, pero Peggy no quiere dejar que esto se quede así. E interroga a Zola, que descubre gracias a él
que Cráneo Rojo planea traer una fuerza interdimensional utilizando el Tesseracto y descubre también que está dónde está el castillo que sirve de base de operaciones para Cráneo Rojo. Y con ello le propone a Howard Star y al resto de comandos aulladores literalmente atacar el castillo, ir todos a una, ir directos hacia Johan para acabar con él de una vez por todas. Se produce el ataque, entra Peggy Carter para allanar el camino y dejarles que entren y empiezan a investigar pues el castillo. Allí se encuentran también que está Steve, allí está el Machaca Hydra. Y esto rompe un poquito con la idea de ver al soldado de invierno. Cuando todos hemos visto, yo creo que cuando todos los fans hemos visto a Steve que se caía al vacío, todos hemos pensado que íbamos a ver a un soldado de invierno, solo que es la piel de Steve Rogers. Pero esto digamos que rompe un poquito esa posibilidad. No sabemos si han hecho algún experimento con él, pero bueno, parecía bastante entero cuando lo hemos visto en el resto del episodio. Así que esa posibilidad está un poco cerrada. Y en paralelo tenemos el laboratorio de Cráneo Rojo, donde consigue abrir un portal interdimensional y a partir de ahí empiezan a aparecer unos tentáculos, esto huele a Shuma-Gorath que lo peta, para así conseguir dominar el mundo. Sin embargo, un giro de acontecimientos interesante cuando están esos tentáculos saliendo, agarran a Cráneo Rojo y literalmente se lo cargan, lo aplastan y acaban ahí con la historia de Cráneo Rojo. Esperábamos a lo mejor tener un enfrentamiento entre Cráneo Rojo y Peggy Carter, pero para nada, no es así. Y bueno, pues tienen ahora el problema de que esta criatura, este monstruo al que no llegan a llamar, pues cada vez está más fuera del portal, cada vez está más en la Tierra, cada vez es más grande. Howard propone ahí con la máquina intentar invertir la polaridad para hacer que se cierre, pero no pueden cerrarlo porque es el propio monstruo que está impidiendo que se cierre el agujero. Llega Steve y están también ahí Peggy Carter y ambos intentan empujar al monstruo dentro del portal. ¿Qué ocurre? Que Steve se queda sin batería, su armadura se queda sin energía porque no está allí el Tesseracto, porque se ha usado precisamente para abrir el portal, y entonces se queda solo Peggy Carter ante el monstruo, ante empujar al monstruo por el portal. Y nuevamente tenemos aquí otro paralelismo con la película del 2011, porque es Peggy Carter quien se tiene que sacrificar para salvar al mundo. Y nuevamente tenemos aquí una conversación entre Peggy y Steve en el que dicen que se deben un baile, incluso concretan el día, ¿no? El sábado, o algo ocurre en la película, y Peggy acaba traspasando el portal e empujando al monstruo y cerrándose el portal tras él. Al final se nos queda pues un Steve Rogers que se queda triste con el Tesseracto en sus manos. Finalmente, como casi si fuese una escena post créditos, vemos que el portal se abre en una sala que, quienes seáis fans de Marvel, rápidamente la identificasteis. Esto evoca el principio de la película de los Vengadores de 2012. Es el mismo momento con el rayo que abre el portal y sale de ahí Peggy Carter, incluso con restos de tentáculos, y le reciben Nick Fury y Ojo de Halcón. Nick Fury no le identifica, le dice que depongan las armas porque tiene el escudo y la espada, pero Hawkeye la identifica y dice que es la Capitana Carter. Ella rápidamente pregunta por Steve si está viva, pero Nick Fury le informa que la guerra terminó hace bastantes décadas y que todo ha terminado, en un giro muy similar también a cuando se despertó Steve Rogers, solo que no ocurrió exactamente igual. De este portal en la película 2012 apareció Loki, recordemos, pero es una manera un poquito similar, ¿no?, de ocurrir. Y nada, el episodio lo termina alejándose y viendo a el vigilante, a The Watcher, a Watu, que dice que pues esa decisión que hizo Carter en su momento de someterse ya al suero de super soldado dio pie a una nueva heroína en este universo. Él no habla realmente de como de realidades, hablan así de literalmente de universos, y dice pues que hay una nueva heroína y que los acontecimientos son así, que a él le gusta ver estas realidades alternativas, pero que él no puede, no debe interferir. Y se acaba el episodio. Tenemos así un resumen del capítulo, pero hay mucho más que rascar, porque estamos hablando de un episodio que es una maravilla, y sobre todo también esa entradilla, esa introducción que tenemos al principio, cuando vemos ese momento en el que los cristales como que se van rompiendo y vamos viendo diferentes realidades alternativas. Me gusta muchísimo ese juego que se ha hecho ahí visual, ya lo hemos visto también
el material promocional, pero verlo en esa intro me ha gustado muchísimo. Esto va a dar mucho pie a muchas cosas. Yo me he quedado maravillado con esta serie animada, lo veo un acierto espectacular. Y creo además que los fans lo vamos a disfrutar como auténticos enanos. Todo esto del multiverso dicen que va a tener sus implicaciones en el UCM, que esto es canon, todo lo que vamos a ver. Yo no tengo tan claro cuánto de lo que vamos a ver aquí va a tener una importancia excesiva en el futuro del UCM. Sí, hay rumores que dicen que los personajes que vemos aquí van a aparecer en las futuras películas del UCM. De hecho, se dice que la Capitana Carter va a aparecer en Doctor Strange 2. Pero yo no creo que los acontecimientos como tal que vemos aquí sean tan importantes, tan relevantes. Veo más la presentación de los personajes y que esto se pueda explotar en futuras películas que en sí a los acontecimientos. Pero bueno, dicho esto, que me enrollo, creo que es un episodio que tiene mucho que rascar porque está lleno de multitud de guiños, de referencias, sobre todo a la película del 2011. Hay muchas frases, muchas ideas que yo creo que los fans, a poco que íbamos viendo el episodio, cada dos por tres se daba alguna frase que nos evocaba algún acontecimiento previo del UCM. Y creo que eso es una antigua delicia. De hecho, tengo cierta duda de cómo va a funcionar esta serie animada. Me explico. Creo que para los fans nos va a encantar. Yo creo que a todos los fans de Marvel, todos los que hemos disfrutado con el UCM, creo que nos va a encantar esta serie animada, la posibilidad de ver historias diferentes, alternativas. Pero no tengo yo tan claro si este producto va enfocado a un público generalista. Quiero verlo, es decir, no sé exactamente si va a funcionar, puede que sí, puede que no. Tengo interés por saber cuál va a ser la opinión, vamos a decir, general del público. En principio, las críticas que van llegando son todas muy positivas, porque es que la serie lo merece. Yo voy más al público normal que va al cine a ver las películas Marvel. También le va a interesar esta serie animada, es algo que pues solo las próximas semanas nos lo van a decir. Desde luego, este episodio derrocha calidad por todos los sentidos. No solo a nivel de guión está hecho de maravilla, como ya decía, todo el tema, por ejemplo, de la presencia de la mujer se ha hecho de una manera muy inteligente. Se ha cuidado mucho también el recuperar la película de 2011 con muchos planos que son exactamente iguales que aquella película, solo que con las diferencias de ahora. Tenemos guiños como por ejemplo del tour de la USO, que sí lo llegamos a ver en la película del 2011. Es decir, hay muchas cosas que hacen que a los fans nos guste. ¿Qué implicaciones tiene esto además? Bueno, estamos hablando de un episodio que ha presentado dos versiones alternativas de personajes. Tenemos a Steve, que se podría contar su historia de lo que pasa desde la Guerra Mundial hasta ahora. Y tenemos también a Peggy Carter, que la tenemos, digamos, en el año actual, bueno, mejor dicho, en 2012, de esta Tierra o de este universo, como lo queráis decir, paralelo. Se han presentado así nuevos personajes. Curiosamente, este capítulo no hace referencia a un arco común entre episodios. Teóricamente, según han revelado los artes promocionales, estamos hablando de una agrupación que va a ser los Guardianes del Multiverso. Teóricamente, o por lo menos por lo que se especula, cada episodio nos va a presentar una versión alternativa de un superhéroe y estos al final se tendrán que acabar uniendo, que Uatu tendrá que tomar parte, no, tendrá que afectar, tendrá que influenciar en los acontecimientos porque está ocurriendo algo mucho más grande que es peor. No se puede limitar únicamente a observar y crearía este grupo de guardianes. Sin embargo, como ya digo, este primer episodio se ha mantenido un poco independiente al resto. ¿Esto es bueno, esto es malo? No lo sé todavía. Creo que el siguiente episodio, incluso a lo mejor el tercero, empezará ya a darle un poco más de forma a que todo esto forma parte de un arco común, que hay una línea que cruza a todos estos universos, ¿no? Que todos están unidos por algo que está ocurriendo. Y esa es la parte quizás más interesante de todo esto de What If. Evidentemente, ver los episodios individuales, ver estas historias alternativas, gustan a los fans. Lo que pasa es que, claro, habrá personajes que te gusten más, otros que te gusten menos, pero necesitan una trama común, creo yo. Es necesario darle un punto de unión a los episodios, que teóricamente es lo que se le va a dar más adelante. Otro aspecto que a mí me ha gustado muchísimo es el tema de la animación. Reconozco que cuando vi las primeras promos de la animación en movimiento,
tenía cierto miedo, tenía ciertas dudas. Me gusta mucho la animación, pero cuando la veo así demasiado moderna, como que me choca un poquito, ¿no? Me echa para atrás. No me ha pasado para nada con esta serie. Se nota además que esta animación está un nivel por encima de muchas de las cosas que hemos visto. Sí, es un estilo algo diferente, puede ser que no te guste, pero yo me he acostumbrado muy, muy, muy rápido. No lo notas. Y creo que eso es de agradecer. Es decir, se ve que Marvel Studios le ha dedicado su tiempo al formato animado. Y mira que ya la animación hoy día está en unos niveles espectaculares. E incluso Disney, no hay más que ver, por ejemplo, la remesa mala, que hay determinados momentos en los que parece que estás viendo literalmente live action, no con una fotografía a veces, que es espectacular. Y aquí se ha vuelto a ocurrir eso. Incluso yo diría que esta animación está bastantes peldaños por arriba de la remesa mala. Es decir, es una delicia, esto es un caramelito para todos los fans de Marvel. Y creo que debemos saborearlo bien para que además esto lo sigamos viendo más adelante, porque incluso, en contra de lo que he dicho antes, no me importaría ver una serie como esta contando historias independientes de personajes alternativas. Es decir, ver qué pasaría si con episodios que realmente no tienen conexión con otros. Igual que ocurre muchas veces en los cómics, ¿no? Son relatos que empiezan, acaban y ahí se quedan, ¿no? Para la memoria del fan y listo. Y no me importaría ver eso, a mí me gustaría ver muchos más episodios de What If, al menos tras este primer episodio, salvo que la líe mucho Marvel, es lo que nos queda de temporada. Y por último me gustaría comentar el tema del tono, porque no tenía yo muy claro en qué línea se iban a mover. Y es cierto que han intentado tener un tono más o menos adulto, pero había determinados momentos en los que nos dejaban también momentos tontorrones, como por ejemplo los momentos de pelea, ¿no? De Peggy con los nazis, que eso parecía ahí más bien un poquito más de para niños pequeños, ¿no? Han ido como pasando de adulto a niño en determinados momentos, porque las conversaciones sí eran un poco más adultas. Me ha gustado ese equilibrio que han tenido ahí, porque se mueve de una manera muy, muy equilibrada, ¿no? Y eso también es bueno. No han abusado de nada en ninguno de los dos sentidos. Han intentado mantener en una línea media y lo han conseguido. Y nada más, superhéroes, ese sería mi análisis de este primer episodio, las impresiones con las que me quedo. No quería entrar en un super desarrollo de lo que ocurre en el episodio, porque además lo veo que es muy reflejo del episodio de la película de 2011, y además ya digo, creo que la serie animada no va a ser tan importante los acontecimientos en sí que ocurran como el hecho de presentar estos otros personajes. Y quizás ya sí más adelante, cuando veamos ese arco en común, sí sería más interesante entrar más al detalle, porque creo también que los futuros episodios sí nos van a mostrar, vamos a decir, como historias más distópicas, ¿no? Como algo un poquito más alejado. Aquí realmente ha habido un pequeño cambio donde únicamente es una persona la que se cambia por otra para someterse al suero super soldado. Futuros episodios nos van a mostrar acontecimientos un poquito más apocalípticos, ¿no? Por ejemplo, si Ultron hubiese ganado la batalla contra los Vengadores. Eso es algo mucho más drástico, más radical. Y creo que también a nivel de escenario va a ser mucho más interesante ver cómo evolucionan más personajes. Porque realmente aquí únicamente han cambiado la historia de dos personajes. Como que puede llegar a saber a poco. Lo que pasa es que tenemos mucho desarrollo de Peggy Carter. Y eso sí que me gusta. Y listo, ahora sí que sí, superhéroes, hasta aquí el análisis. Os toca a vosotros, quiero saber qué opináis vosotros, qué os ha parecido el episodio. Os leo en los comentarios y nada más, nos seguimos viendo. Adiós.